Ya, ok, entonces les muestro este hermoso ciruelo. Vamos a aprovechar ahí de mostrar, de hacer un poquito de poda. Ahí, ¿no? Estas puntas que están demasiado largas se pueden ir podando. Eso. Ahí, ¿ves? Los ciruelos que hemos mostrado están súper bonitos, ¿no es cierto? Sí. Es por la época. Y por la época en este momento, claro que estamos a mediados de invierno ya, y empiezan a florecer los cerezos, que justamente es lo que quiero después hablar de las características de la persona sabia, que está con el ciruelo, el pino y el bambú. Eso lo vamos a ver en otro video. Lo vamos a ver en otro. Lo que quiero que vean es esto. Quiero mostrarles las características de este pruno. Los prunos genéticamente tienen 5 pétalos solamente. Entonces, cuando se usan bonsai de prunos sin mejorar, un poquito de viento, un poquito de lluvia, se queda pelado. O sea, la floración dura una semana, a lo mejor 15 días. Pero con esta característica de este, que es multipétalo, desde que empieza en botón hasta que termina en flor, y después la flor empieza a caer de uno a uno los pétalos, dura hasta 3 semanas y tal vez hasta un mes de floración completa. Entonces, eso es la característica buena de usar esto mejorado. Yo los he seleccionado, los tengo en reproducción, en injerto, injerto sobre un ciruelo silvestre con qué característica es más fuerte, y la parte de arriba es este, que es el ciruelo con multipétalo. Para adquirir algún producto, llámenme al celular 9950 94089, o visitarme también aquí para que vean esta exposición en la clínica de Lino, en Tobalaba 529. En el Museo del Bonsai. Museo del Bonsai, para que vean ustedes arbolitos de buena calidad. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Insisto, pónganme gusto. Hasta pronto.